Pues gracias por estar aquí esta tarde, un horario un poco conflictivo, lógicamente, porque un sábado a las 4 de la tarde pues nos cuesta a todos un poquito estar presentes, ¿no? Entonces, bueno, pues yo voy a procurar ser lo más breve posible porque el yacimiento que os traigo aquí hoy es un yacimiento, como vamos a ver, bastante complejo. Y yo he procurado seleccionar una serie de contenidos que vayan realmente a la cuestión de fondo, que es hacer una revisión rápida sobre la dinámica de un asentamiento que, como vamos a ver, es bastante complejo y que tiene una ocupación, pues francamente, amplísima en el tiempo. Por eso yo no voy a entrar en cuestiones de detalle del tipo de materiales, etcétera. De manera que me voy a centrar más bien en una visión diacrónica amplia de las estructuras que se han excavado en distintas campañas, siempre de arqueología preventiva, porque se trata de las obras de la S40 y de infraestructuras anexas. Y bueno, pues un yacimiento que además, pues como casi todo lo que estamos viendo aquí, pues que todavía tiene mucho más que dar de sí en su estudio y profundización de materiales. Bueno, ¿de dónde surge el conocimiento y la intervención arqueológica del yacimiento de Uncina? Luego explicaré por qué es Río Pudi Uncina. Básicamente, bueno, pues de todo el anillo metropolitano de la S40, pues el tramo donde surge este yacimiento con motivo de la concesión del control de movimiento de tierra de este tramo de la S40 entre Coria del Río, donde supuestamente tendrían que ir los túneles, o ya no se sabe qué, en su conexión hasta Almensilla, que es este otro municipio de aquí. Aquí tenéis un poco una idea de la ubicación del yacimiento en este tramo de la S40. Y bueno, pues dentro de la revisión previa había una serie de yacimientos muy próximos que incluso se solapaban a este tramo de la S40, entre ellos este de Río Pudio. Río Pudio lo llamó Consig, que es el que lo mete en su carta del cuarto volumen de las famosas prospecciones de Ponsí, que esta es la última, la publicada en el 91. No es que hiciera una descripción muy, muy amplia, pero sí que es verdad que por lo menos anotaba su existencia y como era una ubicación puntual, pues ya sospechábamos que si era un yacimiento más o menos grande, pues podía haberse afectado, ¿no?, por la traza de la autovía. Y de hecho fue así, ¿no? Es decir, pues no voy a entrar, que hicimos otras intervenciones en estos otros sectores, pero francamente la mayor parte de la actividad arqueológica de este tramo pues se concentró en el yacimiento que por sí llamó Río Pudio, pero que después, pues por toponimia, por una serie de mera documentación, pues sabemos perfectamente que corresponde con el despoblado histórico de Uncina. Bueno, que ahí veis que en el topográfico, pues se ve que no sé si es que era un señor de Burgos o algo así, no, no por nada, no entendió bien el nombre del sitio y le puso, pues dijo, pues Uncina, me suena Encina, y le pusieron Prado Encina, pero realmente el topónimo es Uncina. Bueno, en 2011 y 2012 se hizo un primer reconocimiento de la extensión que podía tener el yacimiento, pero realmente era este sector amarillo, en el extremo norte, el que se había afectado por la traza de la autovía. Luego entraré un poco más en detalle de lo que se excavó. Y en cambio, entre 2017 y 2018, una vez ya construida, porque la autovía, aquí estaba esa parte que se excavó en 2011, pues hacia el norte, pues se modificó el proyecto, porque esto ni siquiera estaba previsto originalmente, y se abre un vial que atraviesa fundamentalmente toda la zona que habíamos ya delimitado en 2011 y 2012. Sabiendo además que por lo menos ahí parecía que los materiales eran medievales, no, no era romano o tardoantiguo como lo que se excavó inicialmente. De hecho, se hizo un informe en 2012 desaconsejando enérgicamente abrir este otro vial para desviar la cañada precisamente que pasa por la zona. Pero bueno, en Madrid entendieron que para adelante y lógicamente pues los resultados, pues por una parte han estado bien porque nos han permitido conocer de una forma muy amplia este yacimiento. Bueno, como en realidad aquí lo que tenemos es una mezcla de intervenciones de 2011, 2012 y después 2017 y 2018, pues al final los resultados son tan dispares que hemos preferido adoptar una visión diacrónica donde veamos un poco etapa a etapa qué es lo que tenemos en el asentamiento de Uncina. Por supuesto, iremos relacionando de qué campaña es, pero al final, por ordenar, puesto que
Fundamentalmente, lo tardo antiguo se excavó en 2011-12, la alquería andalusí y después los otros elementos bajo medievales y posmedievales, incluso, o incluso de la edad del bronce, que vamos a ver ahora, pues se han excavado ya en las últimas campañas. Entonces, hemos preferido usar un hilo más bien diacrónico. Lo que pasa es que los elementos de la edad del bronce en realidad son bastante limitados. Aquí son tan limitados que, claro, teniendo en cuenta que todo esto es lo excavado en estos años, pues desconocemos si el yacimiento de la edad del bronce se desarrolla en el cerro oeste. Hay dos cerros, el este y el oeste. Pero en cualquier caso, nosotros en esta zona de vaguada, entre los dos, inserto completamente en la trama de época andalusí, pues sí que hemos detectado una serie de estructuras negativas, algunas tapadas con estas losas de arenisca y otras no, que son de la edad del bronce, con materiales, pues francamente, muy pobres. Solamente hemos vaciado dos de ellas, porque tampoco vimos que tuviera un gran resultado. Aquí tenéis el aspecto de la principal de las que excavamos, junto a uno de los restos de una de las casas andalusíes que vamos a ver luego. Y bueno, simplemente pues para apuntar que, bueno, no obstante el carácter fragmentario de esta evidencia, que ha aparecido también en material mueble, porque después en el estudio de materiales pues hemos visto que de forma esporádica aparecen elementos de la edad del bronce, mazas, cerámica fina, incluso lítico, pero una cosa muy esporádica. Pensamos que estamos en la falda o en la parte final del asentamiento de la edad del bronce. Bueno, esto simplemente a efectos de resultado para que vierais que ni siquiera fue una negativa especialmente grande, excavada íntegramente en las arcillas, sin llegar al sustrato de marga, con materiales, pues insisto, bastante pobres, pero bueno, nos permiten marcarlo al menos en la edad del bronce. Parece más un bronce pleno, cabalgando ya hacia el bronce final. Un poco más tengo que contar, porque la verdad es que si quiero dar una visión diacrónica amplia, pues tengo que ir pasando, ¿no? En cuanto a las estructuras de época romana y tardoantigua, porque realmente también tiene una cronología bastante amplia, en este caso, como veis en la planimetría del total de estructuras excavadas, pues en 2011-2012 los restos romanos se concentran aquí y, como vamos a ver después, también un enterramiento infantil que aparece también dentro del entramado de época andalusí. Bueno, aquí tenéis las estructuras de época andalusí y este puntito rojo mínimo que se ve aquí abajo, que no sé si se ve el cursor cuando de mi ordenador, pues este punto rojo es un enterramiento, una inhumación infantil en Tegula, a dos aguas, a Capuchino, ¿no? Lo cual, bueno, pues nos da una idea de dónde puede estar el núcleo de asentamiento y la necrópolis romana. Bien, en 2011, aparte de estas estructuras en el sector este, también había materiales más dispersos en el sector oeste. Simplemente a modo orientativo os comento que abrimos unas trincheras de diagnóstico donde dimos una serie de fosos de estructuras negativas, todas ellas de época tardoantigua y paleoandalusí, pero sin llegar a dar en una zona de hábitat evidente que indudablemente pensamos que está más hacia arriba del cerro. Pero por las cuestiones, ¿no?, de la actividad preventiva y lo que esto implicaba, pues lógicamente no podíamos ir más allá. Y ya en el cerro este, pues la traza de la autovía afectaba de una manera bastante contundente una serie de restos romanos, claramente muy arrasados. Esta es la campaña 2011. En 2012 se amplió y se terminó, se reexcavó algunos de estos sectores y un poco se amplió todo este sector de aquí también, ¿no? Luego entraremos un poco más en detalle. Esto es una foto del año 2012. Aquí veis un esquema típico de esta arqueología preventiva con grandes medios, dos locos aquí excavando un horno y bueno, ya al final de la campaña, y estructuras, bueno, pues bastante arrasadas, pero que no obstante, pues dieron bastante, bastante fruto, como veremos luego. Simplemente hago un resumen, un balance. En total se excavaron unos 1.000 metros cuadrados de estructura entre 2011 y 2012. A nivel muy superficial, puesto que la afección fue superficial y de hecho finalmente no hubo que desmontar ningún resto, sino que el talud de la autovía pues se hizo encima, lo cual es condenarlo igualmente, pero por lo menos no hubo que desmantelar nada. Y para entender un poco la escasa estratigrafía que había, que en algún sitio sí que dio más sorpresa, pues se hicieron 8 sondeos adicionales, se abrieron 5 trincheras más y se vaciaron 5 cisternas. Y todas las estructuras que estaban bajo el nivel de rasante de época romana pues han dado algún resultado más. Y el material pues sí fue bastante rico, teniendo en cuenta lo arrasado que estaba el yacimiento, ¿no? Donde se procesaron pues más de 12.000
En este caso, fragmentos de cerámica, había un repertorio metálico interesante, entre ellos 42 monedas, todas de época bajo imperial, incluso algunas de esas acuñaciones de época visigoda, que yo no voy a entrar ahora en esa polémica porque es otra cuestión aparte, pero que sí que son acuñadas en el siglo VI, porque el yacimiento está ocupado hasta ese momento, y bueno, pues un repertorio bastante amplio y variado, ¿no? Y bueno, aquí tenéis la planimetría final de esa excavación ya de 2011-2012 en el Cerro Este, donde básicamente tenemos una zona, esta marca en rosa implica todo aquel sector, esto fue desmochado en algún momento, suponemos que los años 90, no para la autovía, sino antes, y todas las estructuras que se han conservado en esta zona, como veis, son las cisternas y aquellos elementos que prácticamente estaban bajo tierra, mientras que en la falda, pues sí se han conservado algunos otros elementos. Probablemente esto estuvo todo unido en su momento, pero tampoco lo podemos demostrar. Bueno, en el sector oeste, pues excavamos básicamente estos tres edificios, luego entraremos un poco en su interpretación, mientras que en la zona este, pues prácticamente algunos restos muy dispersos de estructuras, cisternas y sobre todo, pues podéis haceros aquí una idea del nivel de arrasamiento absoluto de las estructuras. Este patio de aquí es un patio rehundido, o sea que os podéis imaginar todo lo demás como estaba, y no obstante, pues se pudo recuperar bastante información. En algunos sitios de la vanguardia, pues sí había un poco más de alzado, por suerte. Como veis aquí, es uno de los sondeos de profundización que se hicieron. Pero un poco la tónica general de las estructuras, pues esta que estáis viendo aquí. En cuanto a las cisternas de época romana, bueno, pues se documentaron cinco. Algunas están arrasadas, como estas dos, que estaban en lo alto del cerro. O sea, podéis imaginar la estratigrafía de desaparecido, donde prácticamente lo que hemos conservado es el fondo de la cisterna y un poquito del arranque de la estructura. O sea que realmente, pues, se hace una idea de la desaparición absoluta de la mayor parte de la estratigrafía en esta zona. Después también, en la otra parte, pues se pudo excavar un horno, que es el elemento más antiguo que se ha documentado, quitando los restos dispersos de la Edad del Bronce, puesto que el horno es del siglo I, también a nivel de arrasamiento, incluso por debajo de la parrilla, pero bueno, también esto nos permitió sacar alguna información sobre la estructura del horno, seguramente dedicado a material constructivo. Bien, y a lo que os decía antes, pues para finalizar un poco la visión de la época romana y tarda antigua, pues ya en la campaña de 2017, pues entre el entramado urbano, vamos a decir, andalusí, de la Alquería, pues apareció estos restos muy arrasados por la propia afección medieval de un neonato, prácticamente algún resto del costillar y poco más, y los restos de una tumba de inhumación a la capuchina, que bueno, el estudio antropológico pues también está pendiente de culminarse. Bueno, simplemente el faseado de estos restos, por lo que os decía, el horno sí que es del siglo I y algunos restos de esta época, incluso tardo republicano, pero que corresponde con las partes más arrasadas, con lo cual tampoco hemos podido establecer mucho más, más allá de que parece que hay una ocupación. Mientras que los restos excavados en la zona oeste sí que hemos podido establecer un faseado muy claro, la primera fase inicial de construcción en el siglo III. Y después, pues la principal será en el cuarto, pero después, con una serie de reformas, perdura hasta el siglo VII después de Cristo. Bueno, aquí os voy a poner simplemente, voy a pasar más rápido porque si no, no llegamos y al final, pues interpretaremos un poco esta misma evolución de las distintas fases del complejo edilicio. Vais viendo cómo se va haciendo una serie de reformas que culminan al final en un complejo interesante vinculado a los caminos. Cuanto al yacimiento andalusí, bueno, pues en este caso, como veis, nada más que con ese lenguaje gráfico tan sencillo de todas las estructuras excavadas, cuáles corresponden con época andalusí, pues veis que tenemos un núcleo muy compacto de estructuras datables, salvo una excepción del siglo XII y XIII, y algunas con ocupación, incluso primera ocupación de los primeros momentos de la conquista cristiana. Bueno, básicamente en el 17 lo que se excava en unos 4 meses son 3.640 metros cuadrados de estructuras, sobre un desbroce que es toda esta zona, pues he señalado aquí, de 5.300 metros cuadrados. Aparte de hacer una excavación que en el global ha llegado a unos medio metro, están estructuras muy superficiales, porque básicamente se trataba de hacer una documentación más en planta que en profundidad, teniendo en cuenta además que no se desmontó ninguna.
sino que el camino, porque ni siquiera es una carretera, va sobre elevado. Y aún así, bueno, pues intentamos hacer, como hicimos en 2011-12, algunos sondeos extra, aparte de las tumbas que han salido, varios pozos y algunos silos y sondeos o patios que hemos excavado, ¿no? Evidentemente, el repertorio material es bastante, no mucho más, curiosamente, pero sí más amplio que el de época romana y tardoantigua. Y tenemos, digamos, una variedad bastante contundente, aunque en un 95% de época almohade y tardoalmohade. Bueno, esto es simplemente una designación que se fue haciendo sobre la marcha en la propia excavación de todos los edificios excavados entre enero y abril. Pone del 18, es un error, es del 17. Sí, no, perdón, corrijo. Sí, empezó en el 17 y se excavó después fundamentalmente a principios del 18, es cierto. Y bueno, pues básicamente, como veis aquí, esto pues se han excavado 16 edificios, llamando edificio también a la cerca de la alquería, y son edificios fundamentalmente andalusíes, pero algunos son de otras cronologías, como vamos a ver ahora. Simplemente aquí traigo para que os hagáis una idea de la entidad y el grado de conservación de los restos. Los primeros, los más al norte, quizás un poco más antiguos, probablemente porque al estar la estratigrafía más arrasada, hemos accedido a materiales algo más antiguos, pero no obstante, no más allá de época taifa, almorávide, si acaso no hemos encontrado restos más antiguos tampoco. Aquí os hacéis una idea de no solo el carácter fragmentario, inundable, por cierto, con todos los problemas de esta estructura. La numeración se fue dando sobre la marcha. Como veis, la mayoría de estas casas del norte pues, están en un estado muy lamentable, por no decirlo de otra manera, y muy fragmentario. Después el edificio 3 y 7, que prácticamente aquí, pese a lo arrasado de estas estructuras, empezamos a ver, a medida que vamos hacia el sur, va subiendo el terreno, curiosamente, lo mejor conservado en este caso ha sido en las zonas más altas. Pues lo que sí vamos apreciando es que empieza a notarse, siempre en época andalusí, luego vamos a ver la cronología al final, pero básicamente sí que apreciamos que hay los primeros indicios de reforma de edificios, caso del 3, o sea, del 7 sobre, que es este, y este es el 3, que se numeran después porque a medida que se han ido individualizando, pues nos damos cuenta de cómo pues, un edificio se va solapando sobre el otro, pero aún así, pues hacer faseado sobre estructuras tan arrasadas y fragmentarias, como sabéis, pues es bastante complejo. Y no obstante, bueno, pues se ha podido determinar poco a poco este tipo de faseado, ¿no? El edificio 4, seguimos hacia el sur en ese primer esquema que hemos hecho. Aquí podéis ver incluso esa estructura negativa del bronce junto a otros pozos que son de época medieval. Bueno, esta casa es la primera que, pese a que está también bastante arrasada, porque nos falta prácticamente todo este sector, que probablemente es un espacio semipúblico, un adarve, no lo tengo muy claro porque estaba completamente arrasado por los pozos posteriores. Pero bueno, es el primer sitio donde pudimos documentar pues, un espacio de un jardín, ¿no? Rehundido o deprimido, con unos andenes, en fin, por lo menos, y donde incluso pudimos profundizar un poco y sacar pues, una secuencia que al menos nos permite saber que esta casa concretamente está abandonada pues, al final de época almohade. No tiene ninguna ocupación cristiana y por lo menos se ha podido determinar perfectamente que el abandono es pues, del segundo tercio del siglo XIII. Como veis, bueno, pues bastante arrasado, pero por lo menos nos permite ya por fin ir adivinando una serie de estructuras. También aquí tengo un ejemplo bastante triste, como varios de los que sucedieron, de expolio, de destrucción, pues porque alguien quiso llevarse estos ladrillos con la gorronera, en fin. Y no solo eso, ¿no? Evidentemente las visitas indeseadas pues son frecuentes. El edificio 6, otro edificio al sur del 4, bastante arrasado, pero no obstante, bueno, pues también ha dado una serie de información bastante interesante, como todo esto, pues simplemente un aspecto que veáis un poco de, por lo menos en algún sitio, pues los umbrales de entrada se han conservado tampoco sin ningún indicio de más de ocupación posterior al almohade. Y después, un poquito más al sur, tenemos el edificio 5, que es el primero que nos permite, pese a estar bastante arrasado, pero por lo menos la zona suroeste de esta casa, pues sí que conserva. Lo interesante de esta casa es la primera, que se nos conserva de una forma bastante aceptable, y además la primera donde no hemos tenido, curiosamente, no a falta de terminar las conclusiones del estudio de materiales, pero así que yo recuerde, en esta casa no tenemos ningún indicio claro de ocupación
posterior a la conquista cristiana, pero sí que es una casa donde hemos podido ver que hay reformas. Entonces, bueno, pues interesante porque aquí podéis ver, pese a lo arrasado que está, pues la estructura clásica, como hemos visto aquí, ¿no? De alcobas y alanías, un patio central inicialmente pues deprimido, pero que tiene reformas. Ahí había varios niveles de pavimento y vemos que este patio en algún momento lo colmatan y lo pavimentan, lo cual pues parece que podría ser efectivamente ya de época cristiana, pero la verdad es que los materiales no acompañan, con lo cual bueno, pues las posibilidades son varias. Pero por lo menos en esta casa es la primera donde tenemos una estructura medianamente reconocible y más fácil de interpretar comparado con lo que hemos visto hasta ahora. Y como veis, pues hacia el sur, esta casa también, la zona este, porque es más baja, pues está peor, con edificios, como veis, que no están resaltados porque son distintos y además incluso en este caso son de época posterior, pero volvemos a lo mismo. Pese al nivel de arrasamiento, pues tenemos una estructura reconocible, con patio central, pavimentación, que sí es de época ya cristiana, claramente. No porque sea La Palma, sino porque los materiales asociados, por lo menos ha tenido una ocupación de primera época cristiana, pero no, lo cual, bueno, dentro de un orden, pues permite sacar una cierta documentación y una serie de crujías medianamente conservadas, aunque insisto, el nivel de arrasamiento es bastante penoso también. Pero insisto, por lo menos aquí pudimos extraer bastante información. Donde no había pavimento, al menos conservaba las camas con la impronta de los ladrillos a La Palma. Y bueno, este yacimiento, esta casa sí parece también tener una mínima ocupación de las primeras fechas de conquista cristiana. Aquí tenéis uno de los, en el momento del hallazgo de las puertas de entrada, situada al sur. Curiosamente, el edificio 9, que está inmediatamente al sur de este edificio 8, pues tampoco es que se conservara bastante peor. No obstante, volvemos a lo mismo. Un patio, curiosamente, como veis, unas dimensiones bastante considerables, de hasta 25-30 metros cuadrados. Y lo mismo, se adivina una estructura de alcobas con alanía en un nivel superior, aprovechando la pendiente, y con distintas edilicias, fundamentalmente tapial y mampostería combinada, es lo que hemos encontrado básicamente en Riocudio, y después unas inhumaciones posteriores que inmediatamente pasamos a ver. Lo mismo, las casas, pues, un poco un estado de conservación lamentable, y estas dos inhumaciones infantiles, en este caso sin ajuar ni nada, pero bueno, por orientación y por relación estratigráfica, pues lo hemos datado en época bajo medieval, porque además la única ocupación próxima que hay en la zona pues, es del siglo XIV y XV. La casa 10, la mejor conservada, que si no se ha excavado mejor es porque caía, como veis aquí, fuera de la traza, y la verdad que este sector es una casa bastante singular porque aparte de estar mejor conservada, dentro del nivel de conservación del que estamos hablando, pues tiene una característica muy reseñable. Fijaos que tiene un patio de prácticamente unos 50-52 metros cuadrados, solo el patio, con un gran andén central rehundido y con un pozo que después y con una serie de reformas claramente y una ocupación muy, muy evidente de segunda mitad del siglo XIII hasta principios del XIV, con lo cual esta casa es la que tiene un indicio de ocupación cristiana más claro, avalado por una serie de repertorios de material que bueno, numismático, metálico, cerámico, en fin, la verdad es que, y además con indicios de reforma. Y además es una casa donde las reformas, aunque el patio no se pavimenta, sí parece que se, parece no, tenemos la certeza de que fue rellenado, aterrado en época cristiana, y además tiene dos accesos distintos, este es uno de ellos, que es el principal, y después en la crujía, en la parte anexa, pues tiene esta otra entrada, que sabemos además que no son edificios separados, sino que esto se compartimenta en época cristiana, porque, bueno, aquí tenéis un aspecto del pozo, que también se colmata, se desmonta, y de hecho las anillas del pozo aparecieron tiradas aquí en el mismo patio, en el relleno de época cristiana, y bueno, como veis, es lo que os decía, ¿no? Aquí tenéis el acceso principal, está aquí arriba, y aquí abajo ese otro que hemos visto, con las gorroneras en la losa de arenisca. Pues en época cristiana hemos visto cómo había unos peldaños de acceso de una crujía a otra y sin embargo pues esto en época cristiana se reforma y se individualiza, se convierte en dos unidades distintas, probablemente siguen siendo zonas de servicio, no lo sabemos, pero también puede atender
algún tipo de compartimentación de un edificio mayor, pues, para su reocupación en época cristiana. También aquí simplemente algunos elementos de el lucido, muy parecido a lo que ha documentado Miguel Ángel de Dios en la Florida, o sea que aquí más fragmentario. Vellón de época cristiana, que aparecen en el patio, esto en el momento del hallazgo, simplemente para ilustrarlo. Y después piezas bastante señaladas, ya una vez limpiadas, pues, por nuestro compañero y colega Jacobo Vázquez Paz, y con analíticas del doctor Marján, que han determinado que este dorado es chapado en oro. O sea, la verdad que es una casa con elementos bastante notables. Después, bueno, el edificio 11 muy arrasado, inmediatamente, de hecho, al otro lado de la calle del 10, prácticamente, como veis, este, en cambio, mucho más desmantelado, probablemente porque al no reocuparse en época cristiana, no sabemos si es que lo usan de cantera, ¿no? No ha podido quedar muy claro esto, como veis, no se ha podido hacer gran cosa. Y después otro elemento muy interesante, y voy a ir corriendo para no pasarme mucho. La cerca de la alquería y una de las puertas de acceso, pues también hemos tenido la gran suerte de poderlo documentar. Prácticamente nada más que la cimentación, con una serie de mampuestos, el alzán tapial no se ha conservado. Pero la verdad es que es muy interesante poder dar con la alquería, con la cerca de delimitación y de cierre de esta alquería. Y además, constatado también que una vez terminada la cerca almohade, pues todo este sector de la traza no presenta resto hasta que llegamos al edificio 12. Aparte de otros elementos ya, hemos visto los enterramientos que había en el edificio 9 y el edificio 14, que estaba junto al 8, que también son posteriores, claramente de época bajo medieval, aunque el 14 quizá un poco posterior, ya de inicio de la Edad Moderna, y que seccionaban esas estructuras. Claro, claramente esto ya es un despoblado y tenemos una ocupación esporádica, ¿no? El edificio 12, que hemos datado la construcción del siglo XIV, pues lo mismo, un nivel de arrasamiento bastante importante. Y bueno, no obstante, el repertorio material nos ha permitido saber que es una explotación agrícola, que parece que cambiamos de un sitio más concentrado de población tipo alquería a explotaciones ya agropecuarias típicas que van a llegar, como vemos ahora aquí, a época moderna y contemporánea, con el último edificio que se excavó justo en la zona de conexión ya con la carretera de Almensilla. En este caso es un cortijo, sin más, eso sí, con indicios de un lagar y una nave y restos de un patio, muy arrasado, completamente desmantelado hasta los cimientos, que hemos datado también entre finales del 18 y sabemos que a principios del siglo XX ya no está ocupado, aunque hay algo de Pigman, debe de abandonarse en el tránsito del 19 al 20 por los materiales, porque las primeras series topográficas del Instituto Geográfico Nacional, esta casa ya no está en la carretera, en la cañada de Almensilla, con lo cual, pues entre eso y los materiales, pues entendemos que se debió abandonar como tarde a muy primeros del siglo XX. También con un nivel de arrasamiento bastante contundente, donde, aparte de tapial y mampostería, la técnica desde luego no cambia desde época almohade. Aquí tenéis las improntas de los encastres de las tinajas, que en este caso, por el tipo además de cota y de, pues sabemos que son de vino, ¿no? Bueno, como veis, la impronta en el tapial de los alzados de ladrillo que han sido completamente robados y la plataforma del lo que pensamos que parece que es el lagar, que después durante el control posterior, en plena romería del Rocío, como puede apreciarse arriba, pues también apareció este contrapeso. Bueno, simplemente para terminar, no, me he limitado, como es lógico, a dar una visión muy global, porque un yacimiento con tanta amplitud, bueno, como bien dice ahí, más de 2.000 años de historia, si consideramos, y a falta de que se investigue más ese cerro este, los restos y las evidencias que hay desde la Edad del Bronce, pero que llegamos, como hemos dicho, hasta principios del siglo XX, con algunos hiatos, pero que a lo mejor estos hiatos o estas lagunas, pues se rellenan a medida que se investigue más en un yacimiento cuya delimitación de todo lo que hemos visto, claro, son etapas distintas que se acumulan al mismo solar, pero que estamos hablando de entre 11 y 13 hectáreas. Pero dentro de esto, por lo menos en lo que se ha podido excavar hasta ahora, tenemos muy claro que los momentos más importantes del yacimiento son en época tardoantigua, entre el siglo IV al VII, y por supuesto, y con muchísima diferencia, el gran momento del yacimiento es en época almohade. Aunque hay elementos, insisto, de época paleontología, hay algunas cosas residuales de época califal, pero no tenemos muy clara la ocupación. Si está en el cerro este, pues la desconocemos. Es un sitio además, de un vado natural del río Pudio, en fin, elevado, tiene su punto de ubicación, como veis aquí,
la madre vieja del río Pudio, esto es un vado natural y parece que esto está vinculado a unas vías pecuarias de largo recorrido y desde luego de larga duración. Y bueno, pues todas estas estructuras es lo que os digo. El primer momento importante es la mutatio. Ya, esto lo tenemos publicado en algunos sitios, lo tengo con Javier Escudero y también después, esto es de las excavaciones de 2011 y 2012. Es un complejo que además, a diferencia de lo habitual, bueno, pues va engordando, va creciendo a partir del siglo III o IV y llega hasta el siglo VII. Es una zona no establecida muy bien por la estructura que tiene, que es una escudería, es una mutatio, tiene los cubículos, tiene la cisterna, en fin, tiene una serie de rasgos morfológicos, no me puedo extender ahora mucho aquí, que indican claramente que se trata de un tipo de establecimiento vinculado a las carreteras, a los caminos, ¿no? En este caso de época tardoantigua. Bueno, esto es una aproximación no solo de las excavaciones, sino del reconocimiento superficial que se ha ido haciendo. De hecho, tenemos que revisar la delimitación del 11, porque parece que el asentamiento romano está en toda esta zona y la necrópolis pues, habría quedado en esta vaguada entre los dos cerros, como hemos podido ver por la tumba infantil romana, pero probablemente algunos indicios también muy indirectos que detectamos en 2011-2012. En cambio, la alquería andalusí, bueno, pues, como os decía, la parte más al norte, quizá porque está más arrasada, nos puede llevar a época califal, taifa, pero materiales muy residuales, ¿eh? Tampoco es muy concluyente porque no hemos podido vincular ninguna estructura con esta época, pero es verdad que hay algo de material, con lo cual si no están ahí, están cerca, pero la gran expansión es en época almohade plena. Todo el material, el 95%, es puramente almohade y diría que incluso tardo almohade, ¿no? Ya más bien en el primer tercio del siglo XIII. Incluso hemos podido establecer alguna estructura, que esto hay que seguirlo investigando y aparte nos falta toda la información, pero bueno, un poco ver esos espacios entre públicos y privados. Como veis, las casas tienden a tener una alineación semejante, pero no es desde luego tampoco un trazado ortogonal, ¿no? Y bueno, queda pendiente de ver la extensión segura de la alquería andalusí, más o menos de ser esta. Bueno, ya sabéis que lo de hablar de necrópolis en época es porque el letrero al final lo mantiene, ¿no? Pero que evidentemente la macbara, pero es verdad que dentro de la estructura de la alquería almohade no hemos detectado ningún enterramiento de época andalusí, curiosamente, y sin embargo en 2011-12 sí que dimos con algunos enterramientos de época andalusí de forma muy indirecta porque prácticamente eran restos en superficie que no sacamos nosotros, sino los arados y las de Proces, y parece que los enterramientos, hay por lo menos una zona, vamos a decir, una macbara o algo más principal, hacia el noroeste de este cerro. Y bueno, simplemente, pues nada, lo que os decía antes, por concluir, sabéis que sabemos, con la Carta Puebla de Coria, que por fortuna tenemos información, bueno, pues que en Uncina, que se cita, Uncina, pues que en la primera, en el momento de la conquista se asientan ahí una serie de familias de ballesteros catalanes, pero parece que las razias venimerías de finales del 13 y principios del 14 pues acabaron con ella y los materiales y la verdad que los testimonios arqueológicos confirman que las casas por lo menos más sólidas y más grandes sí que están ocupadas en la primera época cristiana, pero que desaparecen inmediatamente para ser sustituidas por esas explotaciones agrícolas mucho más dispersas, que ya pues un poco es la dinámica que ha llegado hasta la actualidad del siglo XX. Así que nada, pues yo muchas gracias, os dejo ahí todas aquellas personas que de forma directa o indirecta han participado en estas distintas campañas y nada, os dejo porque ya me he pasado 8 minutos creo de la cuenta. Y muchas gracias por vuestra atención.